Hola, mi nombre es Loreto Lizana, soy enfermera del CESFAM de San Vicente. El día de hoy vamos a dar recomendaciones sobre el virus ANTA y las enfermedades transmitidas por alimento. Cabe destacar que estas enfermedades se dan principalmente en el verano. Para prevenir el contagio del virus ANTA, al ingresar a casas o bodegas que están cerradas por mucho tiempo, siempre debemos ventilarlas por 30 minutos antes. Debemos desinfectar con cloro todas las superficies utilizando guantes y mascarillas. Mantener los alimentos en recipientes cerrados, sin dejar restos de comida sobre las mesas o sobre los pisos. Guardar la basura en recipientes con tapa. Si no hay recipientes de basura, recolección de basura, estas deben ser enterradas 50 centímetros bajo la tierra y a 50 metros de la vivienda. Desratiza y sella todos los orificios que tengan las casas o la bodega y así evitamos el acceso de estos ratones. Además, si vamos a salir de paseo, siempre debemos recordar caminar por los senderos habilitados, elegir los campings que están habilitados, que estén limpios de malezas y de pastizales, no dejar los utensilios como las ollas o los útiles de comida sobre la mesa para así evitar que los alcancen estos ratones. Elegir una carpa segura, con unos buenos cierres y sin agujeros. Recordemos también que es importante proteger a los gatos, las lechuzas, los zorros y las culebras porque estos son depredadores, o sea, se comen a estos ratones. Vamos a dar consejos sobre las intoxicaciones y enfermedades transmitidas por los alimentos. Debemos siempre lavar las manos antes y después de preparar los alimentos. Lavar siempre las frutas y verduras. Usar y consumir agua potable o hervida. Mantener los alimentos siempre bien refrigerados y al consumir huevos, carnes o pescados o mariscos siempre deben estar bien cocidos.